Finalizó el periodo de elección de ternas para conformar la Junta Directiva de Inderva, periodo 2020-2023. Se escogió la última terna, que fue la del sector rural. El viernes anterior se escogió la del sector de clubes deportivos, que en últimas, en su momento que se dio inicialmente, pues no había existido quórum. Se volvieron a citar y bueno, afortunadamente ya se escogieron esas ternas, ya tenemos la de educación y tenemos la de discapacidad. El director del ente deportivo, Eduard Arques Acevedo, ya presentó al alcalde Alfonso Lhas los nombres elegidos en cada sector y ahora será el primer mandatario el encargado de definir quién será el representante. La nación de nuestro señor alcalde para poder establecer ya lo que es la junta directiva y empezar el tema de el momento de la posesión, el momento de empezar a trabajar de manera articulada con la dirección para poder llevar a un buen término todo lo que tiene que ver el programa, todo lo que tiene que ver el plan de acción que tiene para el 2020. Son cuatro sectores los que eligieron las ternas: ternas del club deportivo, sector educativo, sector rural y sector discapacidad. Coadministrador, ellos van a ayudar a todo lo que tiene que ver con el director en la ejecución, obviamente presupuestal, en todos los programas misionales, todo lo que se debe hacer, la fiscalización de que los recursos se inviertan de la mejor manera, de que lleguemos a un final de año exitoso donde podamos, de que todo lo que planteamos lo podamos ejecutar al 100% y que en últimas terminen todas las comunidades del sector deportivo, de todas las disciplinas, de todo el tema de recreación, de todo el tema de infraestructura deportiva, todo que se llegue a un buen término para que la gente quede contenta. La Junta Directiva de Inderva también la integra el delegado, representante del alcalde distrital y representante de Inder Santander.